Cuando he ido a vuelta de esquina, este exquisito manchar pasa a ser un dos más reclamados en estas datas. Para ir haciendo boca y para que no falte un ano más o butelo en las nosas mesas, las industrias cárnicas de Fonsagrada pusieron a nuestro alcance o su producto estrella. Oxe, a partir de un clic podemos, podemos tener un butelo casi en cualquier zona geográfica, con mucha facilidad, con 24-48 horas, pues estamos a un clic de tero o butelo para hacer un cocido tan maravilloso como que tenemos aquí en la Fonsagrada. Un producto a tan solo un clic presente también en supermercados, carnicerías o tiendas de distintos puntos de la geografía nacional y, por supuesto, aquí, en la Fonsagrada. Hoy en día pues está comercializando bastante por internet, aunque mucho de él pues hoy están se vendiendo, yo creo que en la mayoría de las tiendas y supermercados que hay, pues en muchas partes de Galicia e incluso de España. Un butelo que acostumábamos a mercar también no mes de febrero en la tradicional feira do butelo, que cumplía este año 24 ediciones. Un oco que dende o xornal El Progreso e o Concello da Fonsagrada non quixeron deixar baleiro. Este ano, co fin de que non morra o espírito do butelo, dado a situación na que estamos de pandemia, acordamos de facer este foro, esta mesa redonda, pois con eso, co fin de mantener aí o butelo, que siga vivo, que a xente siga comprando butelo, que se pode seguir comprando butelo vía internet, vía teléfono, cualquiera dos produtores locales. O presidente da Deputación, José Tomé, abriu este coloquio emitido por streaming, onde mostrou o compromiso do goberno provincial coas empresas e produtores que, como eles, dinamizan o noso rural. A pesar da pandemia, non podíamos deixar no olvido. Temos que seguirlo promocionando. De feito, na Diputación de Lugo estamos elaborando un programa de axudas ao sector, de axudas aos pequenas e medianas empresas, de axuda aos produtos de proximidade, de calidade, e, desde logo, un deles será a promoción deste tipo de produtos, como é o caso do Botelo da Fonsagrada. Nel abordouse a importancia e o peso que este produto, o rei da montaña, ten na economía local. Pois é unha fuente de ingresos moi grande, porque está a crear moitos postos de traballo, estamos nos a defender moito, xa somos dúas empresas que estamos a facelos, e, bueno, pois é unha forma tamén de darnos a conocer pois, en moitos sitios de toda España, incluso de fora. En riba da mesa, outros temas como as propiedades saudables do butelo das que falou o médico Ricardo Parada, ou os segredos para que este produto poida quedar nun futuro próximo a denominación de orixe. Hai que buscar un crecimento horizontal, a actuar con sinerxias e, sobre todo, ligalo moito á gastronomía, pero non para a gastronomía dun día, senón para a gastronomía en conxunto. E non solamente para a gastronomía con butelo, senón gastronomía con outros produtos á súa vez, co cual ese creamos un paquete, un tecido de actividade que é o que vai a fortalecer os produtos en xeral e o butelo en particular. A Feira do Butelo non abrirá este ano a tempada gastronómica na nosa provincia. Malia todo, mentre agardamos pola vindeira edición, é momento de mercar e degustar este delicioso manxar dende os nosos fogares.